experiencia que yo recuerdo es haber sido ascendido al interior de la nave. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. Ellos siempre están presentes y lo único que falta es que nosotros nos predispongamos para poder ver. Caminamos aproximadamente 2 horas, todo el lugar era un centro gigantesco, había muchas naves. Realmente impresionó porque, o sea, tiene que ser otra cosa. Era una cosa de otro mundo, de otro mundo. Los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Tu opinión sobre los avistamientos. Oh, fue impresionante, no cabía duda. Ya no es que si uno cree o no cree, es la certeza con el conocimiento, la información. Te ocultan información, y se ocultan información porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. Entonces ellos vienen a aprender o a recordar cosas a través nuestro. Y aparecieron delante de una luz 4 seres, uno como 1,80 m, robusto, corpulento. Si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo que los hubieran destruido, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación. Y esto del tema OVNI no solamente es el grito extraterrestre, es el imperativo de la Orea Redondo, la forma de disco. Es que verdaderamente ellos son nuestro pasado y nosotros somos su futuro.